gol de Tigres. ¡Gol de los Tigres! Le pegó con furia, con potencia al fondo. Al 14 es André Pierre Gignac. Lo gana Tigres 1-0. Eso es lo que de alguna manera tiene que tener un jugador como Gignac. Sabe que ha fallado penaltis, pero se tiene la confianza y la calidad y la capacidad para tirar la pelota, ponerla y tirar lo más fuerte posible, independientemente de cualquier cosa que pueda hacer el Picolín Palacio. La pelota, Aquino en el trazo, Jiménez en el control, Israel levanta globito al área, Gignac dentro del área, Gignac, gol de Tigres, gol de Tigres, gol de Tigres, y puede ser el gol del título. El francés la metió. Gignac dentro del área, recibe el globito de Jiménez, se da la media vuelta y de derecha aniquila Picolín. El global dice Pumas 3, Tigres 4. Otra vez acaricia el título Tigres, Félix. Sí, ahí está el pecado del equipo de los Pumas, tirarse atrás, aunque tenga 10 hombres, cederle la iniciativa a un cuadro como los Tigres, que puede generar, y a un atacante como Gignac, que recibe la pelota de espaldas a la portería, por arriba, que es capaz de meter el cuerpo a la torre, de voltearse. El miércoles en la capital mexicana, el balón queda dividido, la tiene Javier Aquino, filtra la pelota, no hay fuera de lugar, ¡tira! Queda solo adentro del área y mata ante la débil salida del Picolín Palacios. Temprano en el partido, con gol de André Pierre Gignac, ya lo gana Tigres. Se queda confiado en un momento los Pumas, pensando que puede marcar offside porque hace muy bien la jugada. Este cerro de la silla. Exacto. Cuando el Gignac. Quedó el francés dentro del área, recibe, le achica el Picolín, pero sí, la malaria terminó ya. ¿Desde cuándo? Le pega de derecha la banda al fondo al 75. Misier, André, Pierre, Gignac, 3-0, Tigres, semifinalista. Y bien lo dijiste, José Luis, en cuanto marcara uno, Gignac se iba a destapar. Y esa también era la creencia de sus compañeros. Jürgen Damm lo anticipó desde el viernes y esta noche está marcando dos para poner a Tigres en semifinales. Te comento también, Andy Delort ya se prepara para ingresar al terreno. Sí, pero además, qué clase de control de la pelota. Otra vez en el mano a mano, normalmente con Verón o con cualquiera. Delort dentro del área, Delort para Gignac, Gignac. El regalito para que el 10 haga su hat-trick. Sí, ¿cuál va al área? ¿Desde cuándo que se acabó? Al 79. Es el tercero de la noche para André Pierre Gignac. 4-0 los Tigres. Qué compañerismo de Delort, ¿eh? Tenía el gol para anotarlo él. Tiene la oportunidad de hacerlo. Ve completamente solo. Se queda. Aquí pierden la pelota, cuidado con el titubeo. La recuperación es de Celar. Allán tira por la izquierda para Gignac. Va a ser la de él, va a ser la de él, se va a tirar a la derecha. Se va a tirar a la derecha, saca el disparo. ¡Gol! 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 ¡Gol!
¡El gol del futuro! ¡Todo el estadio lo vio venir! ¡Porque ya sabíamos que Gignac iba a ser esa! ¡Y si lo ve! Acaba de venir el balón al área. El esférico, no muy bien contenido. Y luego Gignac, ¡qué golazo! La prendió de bote pronto el francés dentro del área y rompió el arco en dos al 79. ¡Yes! Musa es el que vino a la marca. Sigue Aquino, se metió en el área. Bailando, ojo con las manos. Aquí está Aquino. Podría venir, sí, gol. Pero el que también sigue apareciendo es Javier Aquino. Lo volvió loco, lo desparramó a Mozo, lo dejó en el piso. Hasta creo que tuvo tiempo como para protestar pidiendo una mano, tal vez un penal. Vamos a sacarnos las dudas si existió o no el roce del balón en el brazo de Mozo. Pero es todo Javier Aquino aquí, que encara, que amaga irse por afuera. ¿Ves? Ahí pide, levanta la mano Aquino. Y cuando se da cuenta, todo en la misma acción de que el árbitro no va a cobrar nada, sigue y pone el centro para que Gignac ahí conecte de primera, de pierna izquierda, y lo desarticule a Saldívar, que iba haciendo... Por lo menos entra en la primera parte. Pero aquí el que está buscando es Tigres. Viene el Chaca Rodríguez, se prepara para el centro, el remate de Gignac. ¡Gol! La cita con la historia llegó. El esperado 105. Gignac se convierte en el máximo goleador en la historia de Tigres. Y además anota para ganar el partido. Hay un nuevo líder en la historia de este equipo. Y se llama André Pierre Gignac. A partir de hoy, todo lo que haga será un nuevo récord. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Tigres consigue el gol y la victoria. Profe Ibáñez. A ver, les describo poco a poco el festejo. Salió, tomó una botella de agua y vino con Edu Vargas a festejar. Se dieron un fuerte abrazo. Parado, Isaac dice cobre. ¡Viene Gignac! Llegó el 123. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Y ahí está el rey. Sí, el rey regio. El goleador, máximo goleador de la zona. 123 goles después de marcar desde el punto penal. Muy bien pateado. No iba a llegar Alfredo Saldívar. Aquí está la reiteración. Saldívar iba completamente en dirección opuestos. Francés para pegarle el gol 124 de André Pierre. Con Tigre, sí o no. Pierre Gignac. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sencillo! ¡Negocio hecho para André Pierre Gignac! ¡Qué forma de pegarle! ¡Qué forma de engañar a los arqueros! Sí, el rey del norte. André Gignac, qué bien le pega a los penales. Alfredo Saldívar va a jugar prácticamente gratis este partido. Tendría que haberse ido expulsado. Pero aquí está la reiteración. Qué bien le pega, dejándolo arrodillado. Fue con el servicio para André Pierre. André Pierre en el cambio de juego. Chaca en posición de trazo para Gignac. ¡La pidió! Con Tigres el máximo por mucho. Con este, el gol más hermoso que te he visto, André. ¡Qué bárbaro, francés! ¡Eres Le Roi de San Nicolás de los Garza! Dejemos de decirle al rey. El rey es un espacio pequeño.
Este es un emperador, el emperador del gol del norte. Salcedo que devuelve la pelota para Leo Fernández, que mete el servicio, se amarró en la salida, el ¡tala! ¡Gol! 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 ¡Con G de Gignac! ¡Están ganando los Tigres! 1-0 al 76. Es que de alguna manera el marcaje se desmarca muy bien Gignac. Cuando en un momento Talavera no sale por la pelota, peina Quiñones, eso es lo que hace que se desconcentre totalmente la defensiva. Y como siempre, Gignac esperando la oportunidad, sea cual sea, en cualquiera de los momentos. Y la pelota que le llega a él, sobre todo con esas ventajas y esa colocación, la convierte en el gol, adelante el partido. Ve lo que es un cabezazo. Ahí. De hablar, le va a pegar el francés desde el punto penal, gol. ¡Gol! ¡De Tigres! André Pierre Gignac, 1-2. Con esa tranquilidad que lo caracteriza, cuando tiene que salir en los momentos, sabe que independientemente que puede fallar los penaltis, ahora lo hace precisamente en estos. Falta poco para que termine, pero con esto se terminaría esta sequía de triunfos que tiene el equipo de Tigres. 0 puntos tenía y ahora con este se pudiera convertir en los primeros 3 puntos. Tenía uno, ¿no? Ahora el que busca movilidad es Aquino, alcanza a jugar con Angulo. Apertura con Fulgencio, ya se escalonan dos de Universidad. Raimundo viene con el servicio que es bueno. ¡Gol! ¡De Tigres! ¡Qué gran centro de Raimundo Fulgencio! Y sí, se puede desaparecer todo el partido, pero cuando tiene una en el área es letal. Frentazo al fondo, lo empató Tigres, André Pierre Gignac, 1-1. Fulgencio es el que hace la jugada, había estado entrando, tenía la facilidad para sentar. Esperando la autorización del árbitro, listo para venir. Ahora que haga sonar el silbato a sacar el tiro André Pierre Gignac. Están tirando a todo mundo afuera de la línea. Gignac, listo, con la derecha, como siempre. ¡Disparo! ¡Gol! La definición obviamente es muy buena, pero entonando a Ajut, ¿no? De los sí, Beatles, claro. Pero Gignac, Gignac, el volcán, Gignac, que le aplaude y aclama a su gran goleador. Gol 179. Va a escapar Córdoba. Buen esfuerzo y buena barrida de Santiago Trigos, pero Córdoba regresó, hizo túnel y todo. ¡Gignac! ¡Golazo! ¡Gol de Tigres! ¡Y explotó! Acaba definiendo a la perfección, como es característico en él, una obra de arte que inicia Córdoba, ¿no? Porque lo de Córdoba, el talento se lo conocemos, quizá no tanto el sacrificio a la hora de recuperar el balón, luego tira el túnel, ve el movimiento de su compañero, alejado de los centrales, y Gignac dice, si tú lo hiciste bien... La Liga MX se vive en ViX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de ViX y no pierdas detalle de la Liga MX.